¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de este vuestro canal Doctor Cafetera. Como habéis visto en los vídeos anteriores, siempre uso este molinillo, un molinillo eléctrico, el Sage de Smart Grinder Pro, molinillo perfecto y muy barato, porque aunque cueste 250 euros, es muy barato para preparar espresso. Pero muchos me habéis preguntado, ¿hay alguna alternativa aún más económica para preparar espresso? Vamos a probar el Ario Mini 1000, que apenas cuesta 30 euros. Vamos a ver si realmente este molinillo es capaz de preparar un café de la misma calidad que este otro. Así que si os interesa, acompañarme. Antes de nada, vamos a empezar hablando del molinillo eléctrico que usamos. En este caso es el Sage de Smart Grinder Pro. En mi opinión, después de haber hecho muchas búsquedas y haber probado otros molinillos, creo que este es el mejor para un principiante en el mundo del café. Por supuesto, podemos ir a mejores molinillos, molinillos más precisos, molinillos más dedicados a un tipo de molienda. Sin embargo, para aquellos que se inician en el mundo del café, que aún están probando la cafetera italiana, el espresso, el café filtrado, este es el mejor. ¿Por qué? Porque nos permite elegir molienda entre toda esa cantidad de café. Simplemente moviendo este dial de aquí, podemos irnos desde el extremo más fino al extremo más grueso. Pero no solo eso, sino que dentro de cada extremo tenemos unos rangos muy pequeñitos. Podemos hacer incrementos tan sutiles en la molienda del café que podemos ajustar el café perfecto. Por lo tanto, este molinillo creo que es ideal para principiantes. Es muy fácil de usar. Por ejemplo, si vamos a usar espresso, colocamos el adaptador de nuestro portafiltro. En este caso, este es el de 51. Aquí tendríamos otro para filtro, portafiltro más grande, de 58, por ejemplo. Nada más que tenemos que presionar aquí y ya tenemos nuestro café en el portafiltro. Tan sencillo como eso, rápido y fácil. Por lo tanto, y además es silencioso, porque podría ser mucho más ruidoso, pero no lo es. Entonces, creo que esta es la compra ideal para aquel que se inicia en el mundo del café. Por cierto, también tiene su botecito, si vas a preparar más cantidad de café, aquí lo tienes. También puedes trabajar con los botones, simplemente dando el start, programando el tiempo que quieres de molienda, etcétera. Está muy bien. Ahora bien, son 250 euros. ¿Qué pasa si no me puedo permitir comprar 250 euros y quiero preparar un espresso? ¿Vale? Porque preparar al final el café filtrado es menos complicado, porque puedes usar prácticamente cualquier molinillo. Pero quiero ir al espresso, que necesito una molienda fina, necesito una molienda uniforme. ¿Qué molinillo puedo usar? Bien, aquí tengo el Ario Mini 1000. Es un molinillo que cuesta apenas 30 euros. Y dije, lo vamos a poner a prueba. Vamos a ver si este molinillo es capaz de preparar un café tan bueno como hace el Sage de Smart Grinder Pro. Entonces, después de haber probado mucho y de haber esforzado mucho mi brazo, he llegado a la conclusión de que sí es posible. Pero, ojo, ¿cómo se hace esto? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Aquí este molinillo tiene los ajustes de la molienda aquí abajo, ¿vale? Nosotros, para seleccionar una molienda, tenemos que apretarlo al máximo, donde esta manivela nos gire. Ya está apretado al máximo y ahora vamos a ir con clics hacia atrás. Uno, dos, agarrando la manivela, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Acabo de mover esto a una molienda, un grado de molienda de 25, que es muy grueso. Yo casi que no lo consideraría molienda, lo consideraría romper los granos de café. Aquí tengo 18 gramos de café. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con una molienda de 25 clics, como habéis visto ahí, vamos a partir todos estos granitos en trocitos más pequeños, para luego volverlos a colocar y hacer una segunda molienda para ir a esa molienda que quiero. ¿Por qué hago esto? Porque he probado ir a por la molienda que quiero directamente y como el esfuerzo es tan grande, al final acaba haciendo trozos muy irregulares. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, moler a 25 o partir estos granos a 25. ¿Cómo se hace? Con una mano sujetamos, la mano izquierda, con la mano derecha giramos. Idealmente hay que intentar mantener el mismo ritmo de giro para que sea lo más uniforme posible. Le doy cámara rápida y continúo. Bien, ¿cómo sabemos que hemos terminado de moler? Cuando el molinillo ya está girando loco, ¿vale?
ya gira loco. Ya no tiene ningún esfuerzo. Ya hemos terminado de hacer toda esa molienda. Siempre podemos abrirlo y comprobarlo, ¿vale? Vemos que no hay nada aquí abajo, aquí arriba, en la tolva, y está todo aquí abajo, ¿vale? Y los trocitos que vemos son bastante grandes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Ya tenemos, digamos, los granos de café partidos. Ahora vamos a volver al punto cero aquí. Venimos y lo ponemos en el punto cero. Hay que colocar la manivela, disculpa. Nos vamos al punto cero, que es todo hacia la derecha. Mientras que podamos girar la manivela, no estamos en el punto cero. Ya nos queda un clic y estamos en el punto cero. Vale, estamos en el cero porque ya la manivela no gira. Entonces, estamos en el punto cero. Ya no gira más la rosquita esta de aquí abajo hacia la derecha. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a irnos 7 clics hacia atrás. ¿Por qué 7? Porque después de todas las pruebas que he hecho, con este café, ojo, si el café fuera diferente podría cambiar, 7 es la molienda perfecta. Entonces me vengo para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya tengo 7, que es la molienda perfecta para expreso según mi experiencia y en concreto con este café. Estoy usando uno de Incapto de Colombia, muy bueno, recomendable, abajo os dejo el link. Y con este café es 7. Ponemos nuestro café aquí en la tolvita, ahí está. Ahora, ponemos su tapita, enroscamos aquí y ahora viene lo complicado, ¿vale? Que es moler todo esto, hay que tener un buen brazo, ¿vale? Ya la molienda es tan fina que el esfuerzo es mayor. Así que empezamos a moler. Pongo cámara rápida. Yo normalmente tengo que hacer una parada porque se me calienta el brazo y hay que hacer una paradita. En total el tiempo son aproximadamente unos 5 minutos entre la primera y la segunda molienda. Todavía queda un poco y necesito otra paradita porque tengo el brazo caliente, caliente. Uf. De verdad, el problema que tiene este tipo de molinillo es esto. Es que hay que tener un buen brazo. Vale, ya estamos. Volvemos al punto de antes. Cuando ya no escuchemos nada, ni haya oposición y esta palanca gire solita, loca, quiere decir que hemos llegado a ese punto ya de que hemos molido todo. Entonces ya está todo molido. Perfecto. Vamos a ver el resultado. Y esto lo puedo dejar por aquí. Y bueno, vamos a poner el molinillo en el portafiltro. Voy a encender la báscula para asegurarme. Puse aproximadamente unos 18 gramos, 18,2. Pongo un poquito más solo por si acaso, por si se me pierde algún poquito de café en el camino. Entonces tengo esto ya tarado. Ponemos esto aquí. Dando golpecitos. Vamos a ver cuánto café he perdido. 18, 17 con 9. Aproximadamente 18. Aquí lo tengo todo. ¿Vale? Y la pinta que tiene no es mala. No es mala. Se siente un poquito más grueso que el café que obtenemos con este. Pero se ve que por la forma en la que muele el café, el molinillo manual, es correcto. O sea, siendo un poquito más gruesito que este... Los 7 clics, que por cierto tenemos, podríamos ir al 6 o al 5 si quisiéramos hacerlo un poquito más, más fino. Pero esta molienda, que tiene una pinta más gruesa, para el café expreso está bastante bien, según mi experiencia.
Pero bueno, esto lo que vamos a hacer es que lo vamos a probar ahora. Bueno, vamos a nivelar. Ya hemos nivelado, vamos a tampear. Ya hemos tampeado. Y vamos a probar el café. Bueno, tenemos la báscula tarada a cero, tiempo cero. Tenemos el portafiltro colocado, el vasito, y ahora hay que darle al start y al botoncito. Vamos a ver qué pasa. Start. Y ahí. Y como veis, no tiene mala pinta. Está saliendo canalizaciones, pero esto puede ser por la preparación. Han salido algunas canalizaciones, como veis, está salpicando muchísimo. Hay canalizaciones, pero esto tiene que ver más con la preparación que con el propio café. Bueno, pues aquí tenemos nuestro café expreso. En cuanto a crema, está bastante bien, es decir, tiene mucha crema. Tiene el problema de las canalizaciones, que han salido muchas canalizaciones, pero yo creo que el problema de las canalizaciones es falta de preparación. Y también por el hecho de que estoy grabando el vídeo, he intentado preparar esto un poquito más deprisa. Y quizás por ello no haya salido perfecta la preparación de la pastilla. Entre eso y que la molienda de este molinillo se siente, no diría más húmeda, pero se siente como más compacto el café. Cuando lo hacemos con el molinillo manual, el café queda más suelto. Y quizás al quedar más suelto, nos esté provocando esas canalizaciones. Pero bueno, vamos a probar esto. Que se nos ha ido un poquito de tiempo, pero creo que es porque para el botón tarde. No es por el hecho de que haya tardado realmente más, porque en cuanto al tamaño de café está bien, está en unos 40, gramos, por lo tanto de tamaño está bien, sería el tiempo. Vamos a ver qué tal está. Tengo que decir que el café está bueno. No es perfecto, pero ni mucho menos es malo. También pensemos que estamos usando café de especialidad. Estamos usando un café de especialidad de Incasto. Por lo tanto, es muy difícil que el café salga malo. Pero no le veo nada malo, ¿eh? Lo siento, muy equilibrado. Quizá le falta ligeramente un poquito de cuerpo. Pero puede ser porque se me ha ido un poquito largo, porque estaba más controlando la cámara que controlando la extracción. Pero en realidad está muy bueno, ¿eh? Estaba bastante bueno el café. Vamos a concluir con el vídeo. Entonces, si tienes el dinero, sin duda este, el Sage de Smart Grinder Pro, es mi recomendación. Lo he probado ya por unos meses, 2 o 3 meses, y la verdad que me va muy bien. Es silencioso, puedes ajustar la molienda perfectamente, es muy rápido, no tienes esfuerzo, simplemente le das ping y ya lo tienes. Es muy, muy rápido. ¿El molinillo manual? Pues mira, es una alternativa para aquellos que no quieren gastarse directamente 250 euros. ¿Que quieren probar su cafetera? Pueden hacerlo con esto. ¿Qué ocurre? Que por ejemplo hemos tenido más canalizaciones, es más difícil de controlar la preparación. ¿Qué usas este molinillo? Vas a tener que darle más trabajo a la preparación de la pastilla. Y hacer 2 moliendas. Incluso estoy planteándome que a lo mejor se podrían hacer incluso 3. Es decir, hacer una más gruesa, ¿vale? En 25, hacer una en 15 y luego hacer la última ya en los 7 o en los 6 o en los clics que tú quieras, ¿vale? Recordad que aquí se ajustan los clics. Pero el café, como veis, bastante, bastante bueno. Así que para aquellos que no quieran irse a por una cosa muy cara,
pueden irse a por una más barata. Eso sí, la clave está en hacer dos moliendas al menos, porque yo he probado ahí directamente a la molienda de 7. Por un lado, te cuesta demasiado con el brazo y por otro lado, no consigues la uniformidad deseada. También, si vais a por esto, tener cuenta que vais a hacer mucho brazo. No sé yo si a la mañana, a las 7 de la mañana, si tenéis que hacer un café, darle 5 minutos a esto es lo mejor del mundo, ¿eh? Pero bueno, nada, espero que el vídeo os haya gustado, os sirva y nos vemos en el próximo. Ah, si os ha gustado, darle un like, suscribiros, ¿vale? Hasta luego.